was younger then. Take me back to when I found my heart. Bien chévere, ¿o no? Al principio estaban... Porque la gente no tenía... Están hablando. Ha estado tan chévere que... Ni se entera. Pero chéverísimo. Lo está pasando tan mal, lo está pasando mal, yo creo. Sí. Es que están dejados, vamos a dejarlos que hablen porque están a lo suyo. ¿Qué decís vosotros? Ha estado muy bonita, la verdad. Chévere. Que ha estado muy, muy bonita la actuación. Muy bonita. Yo creo que... A ver, yo he sentido un poquito de nervios, ¿no? Quizá a la hora de... A nivel vocal, ¿no? Había algún que otro descontrolillo de afinación por ahí, ¿no? Que a veces nos despistaban un poco y al estar armonizando constantemente nos costaba un poquito entender quién era el que se estaba yendo realmente o que al final os ibais arrastrando, ¿no? Un poquito con la afinación bueno, el uno del nervios. Otro. ¿O no lo habéis sentido así vosotros? Sí, a ratos demasiado sí. Demasiado nervios. Sí, demasiados nervios. Pero a ver, es que nos dice Carmelo, al final estamos nerviosos y es lo más normal del mundo. Es. Pero bueno, Carmelo, hay una cosa que cuesta mucho ver aquí, que haya esa generosidad entre dos. La gente, al fin y al cabo, tiene su nervio, tiene sus ganas de seguir adelante. Pero cuando os mirabais, es cuando de repente sí que ha habido esa conexión, se ha ido ese nervio. Y eso es bonito, que se promueva la generosidad en un escenario. Eso no pasa todos los días, así que enhorabuena por eso que habéis hecho. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Creo que ha habido bastante sintonía cuando cantaban. Se unían y sonaban fuertes, sonaban... Hacer un dúo. En serio, os lo digo de verdad. Y eso también se agradece cuando... Sí, es una batalla y todo lo que queramos, ¿no? Pero hay dos artistas encima del escenario y al final la canción es una. Y nos tiene que llegar el mensaje y la sensibilidad de alguna manera. Exacto. Y me encanta. Pues, Juanes, tuya es la decisión. Estamos, Bebe y yo, convencidos de que ambos cantan precioso, tienen mucha versatilidad, mucho talento. Me encanta la sonrisa de Cecilia, por ejemplo, cada que está cantando. Y el alma también de Carmelo, como su buena onda. Es terrible tener que decidir esto, nada personal, pero... Manos, que vamos allá. Nos vamos a quedar con...